Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros vídeos y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Puedes encontrar todo lo que te preguntas sobre los turcos famosos en mi canal. Azal Suba dijo que extrañaba mucho a Erken Merik y la invitó a la boda de su hermano. Azal y Erken tenían una amistad muy estrecha. Tanto es así que algunos de la pareja amaban más al otro que a su hermano. Pero fue uno de esos eventos que lo cambiaron todo. Azal no permitió que los que rodeaban a Erken la molestaran y la arrastraran a una mala relación. Además, Erken prefirió no estar con Azal en momentos difíciles. Los dos tuvieron que separarse y durante este tiempo se enfadaron mucho. Fue una gran sorpresa que Erken invitara a Azal. Azal dijo que lo extrañaba mucho y que quería asistir a la boda con él. Erken respondió a la llamada de Azal. Cuando fueron a la boda, el dúo celebró su regreso. La reunión de Azal y Erken fue muy bien recibida por los hermanos y familiares. Azal y Erken cantaron su propia canción frente a sus hermanos y familias. Azal le mostró a Erken cuánto lo extrañaba con la canción que cantó. Erken cantó su propia canción en respuesta a esta canción que mostraba el amor de Azal por él. En ese momento, un ambiente romántico reinaba en la habitación. Azal y Erken sabían lo especial que era esta boda para ellos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.